Teacher. Hey, hello. Hi, Salvador. How are you? First. Excuse me? I'm sorry. How do you feel? First. Oh, really? First, primero. Yeah, you're the first one. Yes, definitely. We have also Karen here. Hello, Karen. Hi. Hello, good to have you here back. Okay, how was your day? ¿Cómo ha estado su día? Cuéntenme, the first day after, what? Weekend. Pesado, pesado. Yeah, so hay días quizás más pesados que otros, ¿sí o no? Sí, Yes. a veces voy saliendo del trabajo o llegando a la casa. Wow. Well, that is very, very, challenging. Yes, es algo difícil eso, a veces cansancio y todo, porque, o sea, tiene por lo menos un espacio para descansar, pero no, o sea, sigue y va a las clases y, well, it's very, very, important. No, Yeah. igual después de clases seguimos. Oh, siguen, imagínense, no, hombre. A lot of work, a lot of work. And what about you, Karen? ¿Qué novedades, Karen? What's new? Very tired. Very tired. Okay, very tired. I imagine. Okay. Hi, Good night. hello, Eric. How are you? I'm fine. Fine, And right? you? Oh, pretty good. Thanks. A little. It actually is very, very hot today. It's like it doesn't want to rain, so it's actually very complicated the weather condition. But we're just like trying to, enjoy the day. So that's one of the goals we have, right? Así que, bueno, es un gusto tenerles acá nuevamente. Hay días bastante pesados, unos más que otros. Y bueno, hoy es como por ser, digamos, primer, first day of the week. Como que es un poquito más retador. No sé si les pasa de que el primer día de la semana como que es más difícil, o I don't know. After the weekend. O están motivados, están bien motivados los días lunes. No. Todos los días, Todos los es que días lo mire, veo. mire, teacher, es que esto es igual que el matrimonio. Ah, vaya, ¿y Usted eso? sabe que los primeros 7 días, los primeros 7 años del matrimonio son difíciles, bastante difíciles. Del octavo en adelante son insoportables, Es entonces. peor, es peor. Entonces el lunes así es, el lunes uno ya no quiere trabajar y del martes en adelante menos. O sea que del octavo es peor todavía. No voy a asustar ahí algunos, no voy a asustar ahí. Bueno. Okay, that's cool, that's cool. There are challenges, hay retos, bastante retos. Okay, that's cool. All right. Well, there are some other guys joining to the class right now, so that was cool. We have Nancy, Trinidad. Chicos, ¿cómo están ahí con el midterm? Ya casi lo avanzaron, ya lo terminaron, no sé, ¿cómo van? Finish. Finish, teacher. Súper, súper, ya tenemos el primero. Sí, Bueno. fíjense que hoy me hablaron de que estuviéramos pendientes de eso, ¿verdad? Ya que mañana temprano van a estar revisando que estén las notas ahí. Entonces me va a tocar a mí trabajarlas durante ese tiempo. Entonces, pues sí, voy a estarles pidiendo eso porque sí me lo van a pedir. Entonces como ellos auditan todo, las clases, todo. Entonces es una formalidad increíble. Entonces por eso es que tenemos que tomar mucho en cuenta eso. Así que gracias para los que ya lo hicieron. Y para los que les hace falta ahora, lo terminan para que yo esté ya casi listo para poder pasar las notas. After this class, we'll do that. Okay. Muy bien. Bueno, sí, ya iniciamos. Oh, thank you guys for being here on time. Como les digo, yo creo que el esfuerzo que ustedes realizan cada día por estar en estas clases vale muchísimo, mucho, mucho. Y el hecho de que se queden 2 horas de clase cada día. Muchos posiblemente quisieran descansar, quisieran tomarse un relaxed, como dicen por ahí, Salvador, que tuvo a busy day. Así muchos también, pero creo que el esfuerzo al final vale muchísimo.
to speak the English, like the first language is important. No cualquiera habla inglés ahora. Hay muchas personas que no hablan inglés. They don't speak English. They don't even understand English communications, right? Maybe because they don't have resources, because they are not capable, people don't have money. Hay muchas razones por las cuales no estudian inglés. Now that you have this opportunity, you know, the goal is like to be motivated, inspired, to study English and practice. So this is something that we just need to, you know, reinforce and work in every single class. And I think that it's worth it. Créanme que tiene mucha ventaja el poder estudiar inglés. Me ha servido muchísimo a lo largo de mi carrera, tanto en educación, ya que pues yo tengo la especialidad en educación, pero al mismo tiempo también puedo trabajar en el área de inglés. Entonces, parte de mi área de educación también puedo trabajar con inglés. Entonces, le estoy sacando provecho a esta parte del inglés. Entonces, igual ustedes tienen esa oportunidad, ¿verdad? Parte de sus carreras tienen también esa oportunidad de poder aprovechar el inglés y usarlo para diferentes herramientas. Como ustedes saben, es importante. Bueno, tengo dos carreras y está relacionada siempre con el inglés. Entonces, pues me ha sacado mucho provecho a la educación. Y aquí estamos, right? We're here just like to practice and to make a difference. Así que bien, ¿cuáles son, teacher? Yo tengo, bueno, parte de la licenciatura en la educación, esa es la educación, y tengo el profesorado en idioma inglés. Entonces, ahí vamos. Congratulations. Thank you. Y ahí vamos, queriendo más. había estudiado alemán, pero ya no pude por cuestiones de tiempo. Pero bueno, más adelante tal vez estudiamos alemán. No, I love Dutch, it's good, right? Pero bien, vamos a iniciar y quiero preguntarles lo siguiente. I would like to ask you something important. So we're going to switch like the cassette. Vamos a cambiar el cassette de English to Spanish. Vamos a cambiar el cassette y lo vamos a hacer. Okay, I would like to ask you guys, what do you remember we started in the last class? ¿Qué estudiamos en la clase? ¿Qué estudiamos en la clase anterior? Cuéntenme. ¿Qué se acuerdan que estudiamos en the Friday, the last Friday? El DAS. ¿What? DAS. El DAS. The use of DAS. Duo DAS. Mm-hmm. The use what, when, Okay. Okay, ¿qué más se acuerdan? ¿Qué más se acuerdan? Do and dash. We were talking about do and dash. Okay. Bien, we're going to have a backup. So it was like a bit quiet. Más que todo, trabajamos siempre la estructura acerca del present simple. We work in some activities like this one. Ask a partner about another partner. What is his name? And what does he or she do? Like in this case, what does she do? She creates software, accounting department. She works in a social network department. He works in technical support department. She works in logistic department. And he works in human resources department. So we were asking about some other partners you have in your job. So we were like talking about that. Extra hours, bonuses, have transportation, computer, manage people, insurance benefits. Entonces veíamos este contenido como que horas extras, extra hours, bonuses, transportation, computer, manage people, insurance benefits, right? Algo adicional, ¿verdad? Sobre esas conversación que tuvimos. What else we did? And also we just do this one. Ask some 5 classmates about their daily routine at work. Then share the information to 3 different classmates. And what do you do in your daily routine? Preguntábamos qué actividades realizan. Y por ahí me decían, teacher, you know, I just like work very early in the morning. I just answer phone calls. I send some emails. I burn monitor information about technology. I'm in charge of install application of software to my computer.
y hacían una descripción de qué es lo que hacían durante la rutina diaria. Eso es buena información que compartieron. And also we asked some questions like we wrote some questions related to do and does. ¿Qué era lo que me decían? The use of do y does, me decían por ahí. Estudiamos un poquito el does para terceras personas. Does she ask for assistance? Yes, she does or no, she doesn't. Does he drive the truck on Wednesday? Yes, he does or no, he doesn't. Y tenemos acá el siguiente, que era prácticamente como las pequeñas reglas o las estructuras. We also work in this statement. Look at this. Create a question based on the answer. Does he fix the air conditioning? Does she send many emails to the customers? Does she clean the second floor? Does it keep track on the sales? Entonces, miren qué interesante cómo desarrollamos estas preguntas. Y ustedes las hacían, ustedes formaban estas oraciones. And also this one, right? So this is what we did. And today is like a kind of backup about different topics. Hoy es como un pequeño backup. Es un pequeño como refuerzo de todos los temas que hemos visto. And also you have this material. That is the ones that I'm going to introduce. And I will introduce that one. And we're going to pass the attendant list. Vamos a pasar la asistencia. Así que aquí tenemos el tema. Look at the topic. Model 1, Unit 2, Get to Know Someone, Video Conference Number 10, Simple Present Practice, Daily Routines. Aquí está. Miren, este es el tema de esta clase. Llegamos ya a la décima clase. Imagínense. Ha pasado rápido el tiempo, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Súper rápido, ya estamos en la décima clase. Ya después vamos a estar ya terminando el módulo y nosotros, what? Very fast, right? But it is like that. You know, when something is interesting, we know, we live it. Muy bien, vamos a pasar la asistencia, así que just one moment. Just one moment, please. Okay, let's pass the attendance list right now. Adela Trinidad González. Present. Carlos Eduardo Mergar. Present. Eric Guillermo Herrera. Present. Ever de Jesús Candray. Present. Gilmar Cruz Méndez. Present. Ina Crisia Santos. Present. José Ángel Guardado. José Ángel Guardado. José David Rivera. José David Rivera. Karen Lizeth Mejibar. Present. Karina Yamilet Espinosa. Present. Katherine Abigail Cuella. Present. Marlene Yamilet Herrera. Marlene Yamilet Herrera. Misael Rivera Aquino. Misael Rivera Aquino. Teacher. Hello. Teacher. He is dinner. What? Misael is dinner. Misael is having dinner? Yes. Está cenando. Yes. ¿Y está acá o no, todavía no? No, still not.
Vaya, cuando entre, pues ahí tiene que decir teacher present. Si le escribe, dígale que diga teacher, aquí estoy. Ok. Okay, teacher. Thank you. Nancy Lizette Rodríguez. Present. Oscar Manuel Sánchez. Present. Salvador Alfonso Cortés. Present. Saúl Adolfo Beltrán. ¿Saúl? No está Saúl. Victoria María Vázquez. Victoria, no está. Yancy Guadalupe Erazo. Present. Thank you. And Yancy Magdalena Hernández. Present. Thank you. Who say present? ¿Quién dijo present? Present. Su nombre. Hello, teacher. Hola, ¿me escucha? Hello, teacher. No, se escucha como cortado. No sé quién habla. ¿Quién escribe? ¿Quién habló ahí? Hello. No sé, quizás había problemas de conexión. No escuchamos. ¿Quién dijo presente? ¿Yancy Magdalena Hernández está? ¿Yancy Magdalena Hernández? ¿Yancy Magdalena está? No. No, no está. No está Yancy. Ok. Ok, muy bien. ¿Qué dicen? ¿Iniciamos ya? ¿Yes? ¿Iniciamos? Yes. Okay, all right, thank you. Thank you. Okay, let's go with this part. Okay, we are going to start with the first activity. Look at this. We have the goals about job positions and describe. Teacher. Hola. Teacher. Le escucho. Teacher, excuse me. Teacher, I have problems with the audio. Still, I do not listen to me. Yes, there is a problem with the audio, I think. I listen to you, but with the interference. Okay. Saul. Okay, Saul Adolfo. Yes, I can see it. I can see it now, Saul. Yes. Gracias. Saul, oh, Saul Adolfo Beltrán. Yes. That's okay. Muy bien, okay, we're gonna start with this information. We're gonna talk about this. I need a volunteer for helping me to read this part. Thank you. Okay, a volunteer for helping me to read this part. Who wants to do it? Who wants to read it? Yes? A volunteer? Me, teacher. Okay, thank you. Look at the images of the people the working in different place, example, warehouse, office, school, building, student will say what they see in the picture and a picture and what thing of the job you can find. All right, that's okay. That's cool. So look at the images. All right, so what we have to do is we're going to see some pictures and you're going to describe what you see. Ustedes describen qué cosas y ustedes dicen qué es lo que ven en la imagen. You will describe what you see in the picture. So for this one, you're going to use a part of the basic vocabulary and you're going to talk about that.
Vamos con la primera. Okay, look at this one. What do you see in the picture? ¿Qué ve en las imágenes? What do you see in the first picture? It's a warehouse. It's a warehouse. Okay. What else, guys? What else do you see? Boxes. Boxes, yeah. Yes. Packages. Packages. Okay, packages. Yes. People. People. Okay, people. Workers. Could be workers. What kind of jobs do you see? What kind of jobs could be there? ¿Qué clase de trabajos creen que se encuentren en este lugar? What kind of jobs? A supervisor, engineer. An engineer, yes. Teacher. Yes. Wait. Yes, what other jobs you can see? Like a manager. ¿Qué otros trabajos podemos encontrar acá? Grocer. Okay. Supervisor. Okay. Supervisors. Quality control. They are like, you know. Logistic operator. Operator. Okay. Yes. Operator. Okay. Cool. Yes. Okay. Let's go with the next picture. Look at this. What do you see there? What do you see in the picture? Your computers. Yes. Yes. Person. People. Desk. Desks. Windows. Mm-hmm. Okay. And chairs. Okay. What kind of jobs do you see could be there? What kind of jobs? Supervisor, mm-hmm. manager, secretary. Secretary. Mm-hmm. Graphic design. System mm-hmm. user. Okay, technicians, computer technicians. Yeah, it could be software engineers, maybe. Okay, let's get the next one. Well, let's go to the next. Look at this. What do you see in the picture? Car. A street. Mm-hmm. House. Street. Signals, like some signals. Houses. House. Yes. Car. Okay. Trees. All right. Trees. What kind of jobs do you think, you know, could be here in this area? What kind of jobs? Teacher road work. Cow. Mm-hmm. Road signs. Mm-hmm. Okay. Yes. Yes, that's okay. All right. Let's go with the next. Look at this. What do you see here? It's the classroom. Oh, it's a classroom. And what else do you see in the classroom? Desk. There are some desks. Yes. Blackboard. Okay. Whiteboard. That would be whiteboard. 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 Yes. Oh, boards. Boards or whiteboards. No. A student. Okay. What kind of jobs do you think could be there? What kind of jobs? Class. Teachers. Okay. Teacher. Door. Mm-hmm. Right. Jobs. What jobs? Teachers. Teacher. Principal. Director. Okay. Secretary. Okay, that's okay. Right. Por ahí se escucha una música. Ya me estaba emocionando. Por favor, ahí. Please. Yo dije que bailar y no, estamos en clase, por favor. Ok, ya está con las manitas hacia arriba. No, pero eso que we go with this.
Okay, we go with the next one. We go with the next one. Picture. So look at this. What do you see there in this picture? What do you see? An airport. It's an airport, okay. What else do you see? Airplane. It's an airplane? Okay. Okay. Windows. ¿Y las personas que están ahí, cómo se llaman? Passenger. Passengers. Passengers, tourists, visitors, because there are people that just go to campaign if the family. Okay, ahora vamos con lo que vamos al centro. What kind of jobs can you find there? What jobs? Engineering, a mechanic. Pilot. Uh-huh. A pilot, engineers, mechanics. Aeromoza, pero no sé cómo se dice en inglés, teacher. Flight attendant. Flight attendant. Okay. Passenger. Passengers. But this is not a job. Security guards, police, police, security guards, receptions. Did I flash? Computer? Es como vuelo directo, no sé. Pero el trabajo, pero qué... No, yo decía que veo el avión, me da vuelos. Flies, so like flies. That would be flies, yes. In this case... travel line. A pilot, yeah. Okay, cool. Let's go with the next. Look at this. What do you see here? Supermarket. Manager. Manager, supervisor. Promoters. Hay personas que venden acá, se les llaman promoters. They promote different products. They promote impulsadores, creo que le llaman, no sé, I don't know. Just like promoters, they are promoting like different products. Cashier. Display. Display, yeah. That's right. Yes, that's correct. Okay, thank you guys. You are doing great. Describing different pictures and articles. Y justamente okay. Y justamente este pasillo se ve súper interesante. Miren, se ven cosas bien interesantes en este pasillo de un supermarket or convenience store, right? Okay, let's go with the first activity and I will show you right now this. Look at this. Ask different partners what each of the occupations that's at the workplace. Pay attention to the equation. So look at this. So as we know, we have this one. Ask different partners what each of the occupations does at the workplace. Pay attention to the equations. Occupation, software engineer, the name and the answer. So usted le va a preguntar a sus compañeros cuál de estas ocupaciones hace en su lugar de trabajo. Para esto vamos a formar grupos un poquito más grandes. We're going to make more groups. So we're going to have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, muy bien. Vamos a ver. We have different things. We're going to make small groups. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que vamos a hacer es que usted va a formarse con sus grupos en los breakout rooms y usted va a ver estas preguntas. Por ejemplo, software engineer, human resources specialist, financial analyst, insurance agent, bookkeeper, and digital marketing manager. Si usted tiene alguno de estos trabajos, usted dice, well, yes. Yes, I am this one. You know, dice el nombre, escribe el nombre o pone atención al nombre. Y en este caso, pues, ¿qué ocupaciones hace? Entonces, si usted tiene uno de estos trabajos, right? Si no, pues, pues comentan de que no tengo estos trabajos, pero yo hago esto. Si usted no tiene uno de estos trabajos, usted le va a explicar a su compañero qué trabajo es el que realiza. Como hemos estado hablando acerca de different things,
y hemos estado con diferentes personas, no todos saben qué es lo que hacemos. That's why we are going to socialize here about what we do. For this, we're going to have some small groups. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We're going to make 6 groups. Van a ver este cuadro, porque todos lo tienen, y van a preguntarse quién de ustedes tiene este tipo de trabajo. Si nadie tiene este tipo de trabajo, usted dice, bueno, oh, my job is this. Yo hago este trabajo y hago esto. Y usted explica qué hace. ¿Ok? It's okay? Okay, teacher. Oh, one second. No sé, por acá hay un estudiante. ¿Quiénes acaban de agregar para que los pongan en la lista? Misael Rivera, aquí no. Misael Rivera, quiero ver. José Ángel María Urrutia. José Ángel, ah, vaya, ahorita lo pongo. José David. José David, ya está acá. ¿Quién más me dijo? Beltrán. Ya puso. Ah, Saúl. Ah, sí, aquí está ya. Sí. ¿Quién me dijo? Merino, si no me equivoco. ¿Cómo fue? Misael. Ah, Misael. José Ángel Merino también, teacher. Sí, ya está acá. José Ángel Merino. Ok, muy bien, ya estamos. Ok, thank you. All right, so we're going to work in the breakout rooms y usted compara qué trabajos tiene y si no tiene uno de esos, comenta qué hace su trabajo de una forma breve. Dígame. Teacher. Yes. Una pregunta en answer que vamos a escribir. No, en este caso solo es compartir, es decir, usted comparte qué hace. El nombre y la respuesta, es decir, qué es lo que hace. En este caso, pues, oh, I do this, ¿verdad? Eso es, la respuesta es lo que usted va a compartir. ¿Qué es lo que usted hace? Ok, thank you. Thanks to you for asking. Ok, we're going to make 6 groups. Lo vamos a hacer, ok, let me see. Groups. Las diferentes ocupaciones, ¿verdad? ¿No? Tenemos en ese cuadro, tenemos las diferentes ocupaciones en nuestros lugares de trabajo, ¿verdad? Entonces, si de todas las ocupaciones que están acá, si nosotros desempeñamos alguna, tenemos que decir cuál es la actividad que desempeñamos. Y si nuestra actividad no está en este cuadro, pues lo que vamos a hacer es una pequeña descripción de lo que realizamos, ¿verdad? En nuestro puesto de trabajo. Ajá. ¿Ok? Ah, oye. Sí. Uh-huh. Nice. Y para mostrarnos cómo es, va a empezar Salvador. No, primero es Nancy. Ah, primero las damas. No, I'm sorry, sorry. Primero van los caballeros. Dale, Eric. Tú tienes ahí la especialidad software engineer. It's similar.
is on the area of IT, but technical support and se me olvidó cómo dice. And my work is in configuration, in programming of the PCs of a store, the point of sales, installation of systems, implement new functions, promotion, train sellers, and in general, give support. Nice. Who next? Let's see my bell. Nancy. Okay. I am secretary on the factory, on the car document, Excel card, finish. Okay. ¿Quién sigue? ¿Salvador o Misael? Who next? Okay. Is Bayer International National? Que es comprador y nacional e internacional. Reports, investigation, no creo cómo se dice competencia. Competence? Competence thing. Inventory stock. Being forward. You have a problem. Sí, como you, el reportado. You can hear us, no. Don't can hear us. Como cortado, les escucho como cortado. Okay. And you, Trinidad, where is your main functions in the school, I think. My occupation is teacher. Lo que hago es, I teach in different hours. I give virtual class and sign presencial, algo así creo que es. We work in groups, we grade, we start work give, grade assignment, I evaluation of the student, we verify security measures. Bueno, eso más que todo. Like that, okay. What about you, Jose? Te digo, I'm engineer in system. You are software engineer. No. Yeah. Ah, okay. Mm-hmm. And I am the head of bus, construction company, family,
Tenemos una empresa que, familiar que es de construcción, que como son tres áreas, somos cinco hermanos, los cinco somos jefes, ¿verdad? Pero yo soy de una parte jefe de un área de unas 50 personas. What I do is send emails to our clients. Le envío correos a los clientes. And then make a file busy to work. Y pues al final pues me toca hacer los reportes de todo lo visto en el trabajo, ¿no? Y enviarlo a mi superior de nosotros, que sería nuestro papá. Yes, it's a business family, ¿no? ¿Eh? Yeah. It's construction. Okay. And you have a you do a digital marketing too, no? Yeah. Okay. Todo cortado, se escucha el audio. Sí, sí. ¿Vos también nos escuchás cortado? Sí, se escucha como entre cortado. O quizás por la lluvia acá, no sé, pero sí. Sí, eso debe ser. Porque, sí, porque yo no. Claro. Ajá, se escucha claro todo. Puede ser que la lluvia. Saúl, ¿y you? Entre medio cortado, pero sí, sí, estoy escuchando. Es problema de ahí, de su señal. It's rain too in your house. Ah, sí, aquí está lloviendo. Okay. Solo somos cuatro, ¿verdad? Yes. Ever, Mira, mi persona y usted. Sí, cuatro. Cinco, entonces. Cinco, somos. Cristian, usted, Saúl. Okay. Cristian, Ever y Trinidad y tu servidor. Somos cinco. Sí, cinco. Ok, ya dijimos. Todos. Que las tengan con viñeta. Que tengan exhibido el producto. Si no hay producto, pues, que ¿por qué no hay producto? ¿Por qué no me los tiene exhibido? IP limpios. Bueno, en fin, voy a hostigarlos, como se dice, la buena forma. Okay. A que el producto esté adquirido, y cuando los chicos de los pasillos no me quieren hacer el favor o no quieren hacer lo que a ellos les corresponde hacer, ¿verdad? Me toca dirigirme con el gerente para que ellos les los ponga a hacer lo que en realidad tienen que hacer. Eso okay. Es todo. ¿Quién más falta? Creo que ya solo los cuatro estábamos. Y el teacher creo que nos va a retroalimentar ahorita. Ah, bueno. Yes, we're going back to the main session, because la mayoría de los grupos ya terminó. So we're going to go back. So great job. Okay.
All right, all the best right here. Okay, that's cool. That's cool, guys. Congratulations because of the practice. It was great. I listened to you speaking English and saying some ideas about this. So that's fantastic. Thank you for the practice because that was really, really good. Muy bien, muy bien. That was good. So in this moment, I would like to ask you, for example, I need some volunteers. Necesito voluntarios para que nos digan, you know, what job, what do you do? And what activities do you perform in your job? Esto es, va a ser como, vamos a pedir unos voluntarios. Alguien que, bueno, ya lo comentó, pero me gustaría que lo hiciera acá en frente de la clase. Así que, a ver, un voluntario que nos diga, what do you do and what activities you do? Ok. Escuché buena información, pero necesito hoy que lo digan en la clase. Who wants to take this challenge? Ok. Someone? Hello? Nadie? Nadie? Nobody? Hello? Me, teacher. Okay, thank you. Only two? Okay. My activities principal is manager servers and here police. Okay, thank you. Okay, that's right. That's okay. Somebody else. Alguien más que nos comente qué hace, what you do, and what activities you perform in your job. Teacher. Yes. I don't know how any of the book activities. My college. Jose is a family engineer. Jose is family engineer. Trinidad is a teacher. Crisia is in room. Yeah, I is college. Okay. All right. So that's interesting. So you took know about the jobs. And what do you do, Saul? Tell me, what do you do in your job, for example? Thank you. Okay, maybe internet connection problems. Okay, somebody else would like to share, like ever, I don't know. Would you like to talk about your experience, about what you do? Ever? Excuse? Yes. In my case, I am a seller in the company. We have a family business. My principal functions in the company is to promover, how to say? Promote. To promote the product. We import the product to the our customers, and I make a phone calls in the morning and I'm prepared the day to the visit my customers. I try to help to needs or to the all needs for your workplace. That's it. I am a seller like a Saul. He's a comment to dialogue routine. She's a seller in the Promerica Bank. Krisha is a display in supermarket. Jose Marino is a software engineer.
and they have or they have a family business too, to the constructora, like, and Trinidad, she's teachers, like you, no? Thank you so much. That was a very valuable information. So as you know, we got the opportunity, you know, to talk about different activities, you know, work and duties and daily routines, because we have like a daily routines about what we do every day. Sometimes the schedule changes. One day you do something, the other day you do something different, or sometimes you do the same thing every day. So that's the pain. Eso era también algo importante que podamos compartir, como que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos durante la semana? What do you do? A daily routine is algo que usted por lo general hace, ya que a veces the job, what you do in your job changes. Lo que usted hace en su trabajo cambia. Las actividades son diferentes, are different. The work is totally different. So that's why we just think about what activities to do. All right? Muy bien. Thank you for the practice. And I was very fascinated with this information. Y vamos a la siguiente parte. Okay, what we had to do is vocabulary practice, write the days of the week in order. So what we had to do is that we are going to write, and one by one, you know, we're going to write the dates of the week in order, since the first one, the second one, the third one, the fourth, the fifth, the sixth, and the seventh. So you have some minutes to write in your material the days of the week, and then we're going to practice the pronunciation about this. So let's take a short time to write them. Ready, teacher. Thank you. Ready. Okay, so if we had the chance to write the first one, what will be the first date of the week? Friday. Yes, what will be the number one? Monday. According to the job stays, right? So we have Monday. Okay, and the pronunciation is Monday, okay? Okay, next one. What is the next one? Tuesday. Tuesday. And the pronunciation is Tuesday. 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 Okay. Okay. Wednesday. What about the next one? What is the next one? Wednesday. Wednesday. Excellent. And the pronunciation is that one. So that means that the pronunciation is Wednesday. Wednesday. The N doesn't sound Wednesday, so the D is not pronounced. Wednesday. Okay, what is the next one? Thursday. Thursday. Okay, the pronunciation is like a TH, como que fuera una TH, like Thursday, 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 like C, C, C.
are Thursday. Next. Friday. No tiene que sonar ese tanto como el day. Friday. Okay, next one. La emoción por ser Friday. Yeah. Yes, of course. Next one, number six. Saturday. Yes, Saturday. Y la última. Sunday. Ok, muy bien. Acuérdense que, bueno, hay dos tipos de pronunciación. Por ahí creo que hay un micrófono encendido, no sé, me ayuda. Ok, thank you, right. So we just like, we have the pronunciations about Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Puede que usted en algún momento escuche en inglés, acuérdense que hay variantes en el inglés como el americano, el británico, que el británico es diferente la pronunciación, como decimos Monday, Tuesday or Tuesday, Wednesday. So, la versión es bastante diferente. Es un poquito, pero sí, eso es más común decir Thursday, Friday, Saturday. Puede que los británicos digan Saturday, y suena el T, la T suena. Para el americano es la R, Saturday, no Saturday. Entonces, ellos sí, la pronunciación es con T, el americano es como con R cuando se pronuncian T. Tuesday, Saturday, Sunday, Friday. Muy bien, that was actually cool. Muy bien, vamos a pasar la asistencia. We're going to pass the attendance list. Just allow me one moment. Let me open the attendance list because sometimes happen that when we are going to the page, we got a problem because it's like a little slow. Just give me one second. I'm going to stop sharing because I need to go back to the attendance list. Adela Trinidad González. Present. Carlos Eduardo Melgar. Present. Eric Guillermo Herrera Humansor. Present. Ever de Jesús Candray Montano. Present. Gilmar Cruz Méndez. Present. Ina Crisia Santos. Present. José Ángel Guardado Urrutia. Present, teacher. José David Rivera. Present. Karen Lisset Mengíbar Melgar. Present. Karina Yamilet Espinosa Ventura. Present. Catherine Abigail Cuellar. Present. Marlene Yamilet Herrera Rivas. Misael Rivera Aquino. Present. Nancy Lisette Rodríguez. Present. Oscar Manuel Sánchez Martínez. Present. Salvador Alfonso Cortés Sevilla. Present. Saúl Adolfo Beltrán. Present. Victoria María Vázquez Juárez. Yancy Guadalupe Erazo García. Present. Y Yancy Magdalena Hernández Navarro.
No está. Okay, thank you guys. Okay, so we got the days of the week. So we have different activities. For example, if I ask you guys, what are your days off? Sería como, ¿cuáles son como sus días libres? Vamos a highlight here. La pregunta sería, okay, when are your days off? ¿Cuándo son sus días libres? When are your days off? My day off is just the Sunday. Oh, Sunday. Yes. So in Saturday you work the whole shift. The complete shift. Yes. Oh my God. All. No. Half. Okay, half the day. Yes. Okay, that's cool. Okay, somebody else, when are your days off? ¿Cuándo son tus días libres? Yes? Teacher. Yes. My day off is Monday. It's Monday. Wow, it's different. So you work on weekends. You work on weekends. Correct. Okay. So, wow, it's difficult because Monday everybody go to work and but this is your day off. O sea, todos van a trabajar, pero usted descansa ese día. So it's a different schedule. Yeah, it's different. Yeah. Yeah, it's a different schedule. Yeah, that happens to me. I got a job that I used to have like a weekend off and a day of the week off. Entonces, yo me quedaba descansando y todo el mundo a trabajar. Entonces, o por ejemplo, me tocaba trabajar domingos y todo el mundo para la playa y yo para el trabajo. Increíble, pero cierto. Y todos hasta con sus toallas, sus pelotas inflables y yo aquí con mis herramientas de trabajo. Oh my God, that's true. Okay, that's life. Okay, somebody else would like to talk about when are your days off? Okay, ¿alguien más que nos comparta cuándo son sus días libres? My days off are Saturday and Sunday. Ah, two days. That's cool. 2 days. All right. Saturdays and Sundays. That's interesting because you got time to rest. All right. Thank you, Trini. That's cool. All right. Somebody else? And for me, in theory, it's a weekend. At a weekend, yeah. But if a customer call me for something, I have to go. I mean, officially, what days are free for you? Sundays. Officially, Saturday and Sunday, the weekend. But if there any chance a customer is requesting you something, you have to go to work on weekend. I have to go. Oh my God, so that's complicated. But this is extra cash for you? I mean, this is like a paid day or not? I mean it's a paid day because it's a day off. I mean, you get paid on weekend? ¿Le pagan por ir aunque no sea su día? En teoría, se supone. Okay, all right. Okay, so... Confiando que sí, ¿verdad? Okay, very good. All right. Okay. I know your feeling. Así como que, hey, pero siento que me hace falta, no me han pagado. Okay, people say that. All right, that's cool. Sometimes this is part of the responsibility for a job. Sometimes you need to go. And also because the company is requesting you, like, help. Part of the service to work and do something else, right?
A veces en empresa, pues es importante, de repente hacen un llamado porque necesitan a alguien de emergencia y pues tiene que ir y you go and you work and you got an extra hours because you, this is your day off. Ok, muy bien. ¿Alguien más que nos cuente acerca de sus day off? You. Hello? My days all are Sunday. Only Sundays? Yes. And Saturdays you work the whole day or only in the morning? In the morning. Only in the morning. In the afternoon you go home. Okay. Teacher. Yes. My day of are Saturday and Sunday. I rest hal she weekends. I mean I rest you work in the week. Sí. Yes. And weekends, Saturday and Sunday. Okay. Sí. Yes. 2 days off. Weekends off. Okay, you have a weekend off. Okay. Okay, Saturday and Sunday. Okay. Nice. Thank you, Misael. Okay, somebody else? Talk about your, you know, day off, weekends off. Me, teacher. Yes. Thank you, Eric. My day off are Saturday on the afternoon and Sunday. But if call me, I give support. If I am called, I go to give support. Okay. Yes. If I am called, si soy llamado. Okay. Okay, so they call me. All right. Teacher. Thank you. All right. Thank you. Hi. Teacher. Catherine. Hi. No sí. La vemos. No la vemos. Was, es que por lo general siempre tengo al niño, por eso. Y más que como está un poquito enfermito porque tiene calentura. Oh my God. I'm sorry. Okay, okay. Pero sí, ya la vemos ahí. Ya la vemos ahí. Ahí está bien. Okay. What Cody movie and family Sunday husband Sam que veo películas creo que así se decía, ¿verdad? I watch movies on Sunday and family. With the family, okay. With the family, you watch movies. Oh, so you husband, with your husband. Esposo, ¿cómo se dice? Husband. Husband. Yes. Husband. Husband. Is Sam hijo, verdad? My. So you say, I watch movies with my son and husband. I watch movies with my son and husband. Okay. So, question. So you only rest Sundays. You only rest Sundays. Solo descansa los domingos. Yeah. All right. Saturday. ¿Cómo se dice? Solo sábado, pero en la tarde. Saturday's afternoon. Saturday's afternoon. Okay. Saturday afternoon. All right. That's okay. Thank you for this information. It's valuable. That's cool. Thank you. All right. So we're actually talking about Saturday and Sunday. So that's like a special days. All right, cool. And well, somebody else? Me, teacher. Yes. My days off are is Saturday in the afternoon and Sunday. And Sunday. Okay. That's okay. Yeah. Yes, hello. My day off are Saturday afternoon is Sunday. And Sundays, okay. All right, that's cool, that's good. Thank you for this information. That's actually important. And because we're actually talking about the family, what activities, you know, we do, what things we do, right? So this is like
about daily routines. Sometimes we would like to have more days, but it's complicated. Muy bien, muchas gracias. Lo han hecho súper bien. Ahora conocemos un poquito acerca de sus daily routines, about what you do, because on weekends, I mean, sometimes we have different things to do. And I was listening to Catherine because she says that on Sundays, she watches movies. She watches movies with her family. Entonces, ya se convierte en una daily routine. Es algo que hace constantemente. Es una rutina. Not daily, but at least Sundays, because it's a day off for her. So we got like different things to do on Sundays. That was actually valuable. Es importante. Siempre el descanso, because we work all the time, and we need to take a rest. Okay. Muy bien. Continuamos. Okay, we go with the next activity. Look at this. Vocabulary. Vocabulary practice, write days and weeks in order. So we have this one. En este caso, tenemos las siguientes expresiones. Vamos a completar estas rutinas, estos días, estas actividades, con los siguientes verbos. Watch, have, brush, arrive, is, get up, go, clean, go, have. Also we have go to, get. So we take, have, and go. Vamos a elegir el mejor, los mejores verbos para poder completarlo, right? En este caso, we're going to say, every day I, at 6:30, first I, to the kitchen, and, es decir, es como una, nos describe una rutina diaria. ¿Qué es lo que hace? Y va describiendo cada una de las actividades. Le dice que va por una taza de té y una tostada de pan. Y luego yo, dice, to the bathroom and my teeth. After that, I dress. Después yo me cambio y el cabello. Y luego se va, dice, half past 7, pasada las 7. Entonces vamos a unir estos verbos que están acá. Y vamos a tratar de completar esta conversation. O no es conversation, sino que es una daily routine. Usted tiene que elegir el verbo que mejor complemente a cada una de estas partes. Así que, we're going to start. We're going to start now. And also, you're going to complete it. You will have a couple of minutes. Va a tener unos pequeños minutos para poder completar esta conversation or this information. Y luego, pues, vamos a describir. We're going to describe this statement. Así que, we can start. Podemos comenzar. Así que tenemos unos minutitos para que usted vaya viendo qué verbo es el que más combina con esta estructura. Okay, so take 2 minutes for this one, and then we're going to socialize the answers right here in class. Así que unos minutitos para que ustedes puedan ir completándolo según el verbo que vaya adecuado a lo que hace cada día. So let's go.
Okay, if you have questions about vocabulary or maybe a word that is unknown for you guys, or maybe it's like not so clear, you got the opportunity to ask questions. Si tiene dudas sobre alguna palabra, pues me dice alguna palabra que usted pues no encuentre significado, pues, que sea difícil, you may ask. Teacher. Yes. ¿Qué significa arrive? Arrive. The word arrive. De las palabras que están arriba. Ajá, está watch, have, brush y arrive. Brush. Ajá. Es brush. A brush es como cepillar. Yeah, right. Es llegar. Arrive es llegar. Llegar. Yes. Thank you, teacher. You're welcome. Somebody has finished. Alguien no ha terminado aún. O ya, ya tenemos los primeros. No, teacher. No yet. Okay. Teacher, I finished. Thank you.
Okay, let me see. We're about to finish this part because we need to do it together, and we're going to try to build this this information. We're going to build this descriptions about what you do every day. So we go with the first one. It says every day, so what word do you think goes? Get up. I get up. Okay, let me try, let me try. Every day I get up. Okay, we're going to use this one, 1 second. Okay, the television. Every day I get up at 6:30. First, I go. I go. I go. Yes. I go to the kitchen and take. And take. All right. Aquí vamos formándolo. De aquí ya vamos. Ya vamos. We're going. We're going. So, first I go to the kitchen and I take a cup of tea and toast for breakfast. Then I go. Go. I go. I go to the bathroom and brush. 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 Okay, brush. Brush my teeth. Vamos a ver. It makes sense. Makes sense to me. So I brushed my teeth. After that, I clean. After I brushed. Teacher, after I put clean. What word is that? Go. To the bathroom and clean my teeth. Clean my teeth and brush my dresser. Brush dress. And brush my hair. My hair. After I dress. And brush my hair. My hair. Mm-hmm. Okay, vamos a ver. Entonces aquí sería aquí and clean. Okay, so let me see. We have clean, go, wash, brush. Okay, entonces decíamos, usemos brush. Entonces, after that, I brush. Brush is and brush my hair. Okay, entonces leemos acá. Brush my hair. Mm-hmm. Okay. Y en anterior sería and I get dressed. Aquí es get dressed. Porque este es un verbo combinado. Este que está acá. Get dressed significa vestir. Cuando alguien te dice, you know what? You have to get dressed before the time. Ese get dressed significa tú tienes que cambiarte o vestir. Okay. All right, so and brush my hair. At 7:30, yes. Before delete brush and put clean. And clean my teeth. Mm-hmm. Okay. All right, so just clean here. Okay, cool. All right, so I'm here. At 7:30, I go. I go to work. Look at this. I go to work and I take. I take the bus. Okay. I take the bus. Yeah. Okay. Look at this. I take the bus. I need to color it. Okay. I take the bus to Cabramatta. Cabramatta. Eat. Have. Eat. Is. It is. It is a long way. Long way from home. Long way from home. Okay. It is a long way from home. I
Arrive. Ah, yes. Arrive. I arrive at work. Es decir, yo llego al trabajo. 10 para las 8. At 10 to 8. At 12 o'clock, I go. How? Because it says lunch. So what word connect with lunch? Take. Take. Yes, take. I take lunch. Yes, that. Look at this. I take lunch and at 4 o'clock. So we actually know that can continue, but that's okay. That's actually cool. Oh, we had these conversations. Getting the best ideas like get up, go take, go clean, brushed, get dressed, take, arrive. So those are like the common verbs used in this conversation or this information. Teacher, y ahí en el número 4 no le falta en ese espacio. Ese, este mismo. El go. Entonces, okay. Ajá. So, entonces que me confundía. Sí, es que lo que pasa es que como aquí sigue el pedacito y continúa abajo. Entonces, ve, es el mismo. Solo tenía que bajarlo. So, then I go to the bathroom and clean my teeth. And after that, I get dressed and brush my hair. So, that will be the real conversation. That's actually cool. All right. Okay, let's continue. Oh, you are taking notes. Let me know, please. Seguimos, paramos, lo anotamos. ¿Qué hacemos? Seguimos. Seguimos, we continue. Continue. Continue, okay, thank you guys. Thanks for the information because it's good. I know about it. All right, let's go with the next activity right away. So I will show you what to do here in this part. Let's go to the next. Look at this. Simple present, write 6 activities you do in the box, my daily routine, and 6 about a partner in my partner's daily routine. So for this, we're going to make groups of 4 members, and we're going to socialize about your daily routines. For example, you will say, usted va a tomar nota de 6 actividades, your daily routine. De 6 actividades importantes que usted haga, va a escribir 6. We're going to write 6. Cuando ya las tenga, nos vamos a ir a los breakout rooms and we are going to listen to your partner and you're going to take notes about your partner's daily routine. Del grupo que usted tenga, va a elegir un compañero y va a escribir los daily routines de ese compañero. After that you have done that, when you have socialized this information in your groups, you're going back to the main section and some of you will be selected to express what your partner does in your daily routine. Después de que usted haya realizado, pues haya compartido y haya escrito la información de sus compañeros, va a regresar a la sesión general donde estamos nosotros y alguno de ustedes va a ser seleccionado para que comente cuáles son las daily routines de su compañero. Entonces tiene que anotar qué daily routines hay. Si hay un compañero, if there is a classmate que de repente pues usted no le capte la idea o hay alguna palabra que usted diga, bueno, ¿cómo se pronuncia? Usted la puede escribir en el chat del grupo para que su compañero sepa cómo está escrita la palabra. Ok, mira, esta es la palabra and you write the word para que sea más entendible, porque a veces I'm sorry, can you repeat the word? Y a veces no la capta, entonces escríbala, la puede escribir también, entonces you can do it too, right? Lo dice y you can write the ideas. Ok, así que en este momento vamos a pensar en 6 daily routines suyas, así que podemos tomar nota, puede que ya tenga algunas o puede cambiar, puede variar acerca de otras actividades que hace también, because we do more than 6 things, I mean, in every day. In our jobs, so we do a lot of things, so we can take notes about 6.
So now prioritize six of your activities and take notes about the six. Piense en seis daily routines y las anota, porque luego usted se las va a compartir a su compañero. Yes. Yes. Teacher, ¿serían rutinas en general o rutinas del trabajo? La prioridad es del trabajo, pero puede combinar. You can combine. But the priority is work. Okay, thank you. Okay, when someone has the six daily routines, say finished, please. Finished. Thank you, Eric. Finished, teacher. Thank you so much. Okay, vamos a entrar entonces a los breakout rooms. We're going to socialize your daily routines. Toma nota de un compañero. Take notes about your partner. Daily routines, and we socialize this information. So let me see. Four teams, okay? Va tomando nota. Si son cuatro, usted solo va a elegir un compañero y va a tomar nota de ese compañero. All right, let's go.
Nancy también. Sí, lo que vamos a hacer es que, no sé, como elegimos ahí, hacemos una como una rueda. Sí, para no decirlo todo en solo. Okay, si gustan, bueno, si quieren, Nancy, dígame sus rutinas. Los míos. Ajá. Okay. Si no me entiende, pues le voy a explicar en español. Okay, démosle. No se les olvide que también pueden usar el chat por alguna palabra que les quede incompleta. Okay. Ah, pues mejor por chat. Uh-huh. Both speaking and writing, maybe. Okay, teacher, thank you. My day continue. I am going to work 6:30. ¿Cómo se dice, teacher? 6:30. Andrew Fass, 70:30 in the office. Va tomando nota, compañero. Es una question. No sé si yo entendí mal y aprovechando que está el teacher, entonces solo eran las actividades de enumerarlas, no de escribirlas. ¿Cómo? Solo de enumerar las actividades. Por ejemplo, yo en mis actividades yo puse answer emails, repair computer, give support, receive phone calls, create promotion, and drink coffee. Excellent. Yes. My daily routine. Entonces, así como más específicas. No sé si me equivoqué ahí, teacher. Excelente. Esas son seis actividades. I mean, eso es lo que va a decir. ¿Qué actividades son? If you make phone calls, if you answer phone calls, if you speak with customers, if you fix computers, it's specific. Así es específica, Nancy. O sea, por decir algo, si usted make reports, phone calls, ¿qué? Ok, perfecto. Okay. Entonces, sería on the factory. I card document. And sell car. La primera, document, ¿qué dijo, perdón? Factory, facturador, facturación. Facturación. Billing. Yes. Ajá, facturación es billing. 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 I card document. Ahí le puso el teacher en el chat. Billing. Se escribe como billing. 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 I card document. Create document. Archivar documento. File documents. File. And shell call. Repeat, please. And shell call.
Cell. In his car. Car. ¿Cómo sería ahí? Atender llamadas. Es como attend. Receive. Receive or attend phone calls. Phone calls. There's mm-hmm. Answer. Ah, usted dice answer. Mm-hmm. Answer phone answer call. Call. Phone calls. Phone call. Uh-huh. Answer phone calls. Mm-hmm. Uh-huh. Answer phone calls. ¿Qué más? Actualizar cobros, ¿cómo se dice, Inge? Actualizar es update cobros. Cobros en este caso en inglés es como charge, podría ser charge. Charge de cargos. Update charge, que es de como de cobros. O también le llaman collection, pero collection como que no mucho aplica. En este caso, acción de cobrar, de realizar un cobro. En este caso, es like a update charge. Update charge. Okay, thank you. Next, who's next? Salvador, Misael. Okay. My day. Okay. Está bien. Aquí está la presentación. My dad is check the store inventory. Answer emails. Buy products. Shares for new products. Buy the best press. It work same. AFT. Deletean, por favor. PAST. Ahí pases. Ajá. T. Nada más. La E nada más quítale. Past, ajá. Fai. Quite at home y solo le pone fai. Bye. And 8 o'clock, take my class. 8 o'clock, take my class. Take it. My class. Sí. Solo, ajá. Yo creo que me quedo. Aquí era, aquí era. Ajá. O'clock es con la apóstrofe en la O. Ahí es. Ahí go to. La una que le suelo correr. Okay. Ajá, así. Vale. Vale, hacemos la rutina de. La toma de captura si quieren. Tomen la captura, por favor. Sí, eso fue. Ya le tomaron captura. Ahí está. Ah, pero se me pone de Karen, ¿verdad? Sí, el anterior. Ajá, Karen. Perfecto. Muy bien. ¿Ese es el suyo, Gilman? No, ese es el suyo, el de Karen. Creo que es... Ah, no, el mío. No, el suyo. Es el mío, sí. Va. Bien. Es el de Karen, muy bien. Entonces ponemos el siguiente. Sería. Ya el de. Vale. Ok. Vaya. Sí, llega. Okay. I wake up at 6 a.m. o'clock. Always? No. I wake up. ¿Y la T? No. Sería I de como de yo. Uh-huh. Así es. A, I, de A, perdón, A. No, I. Ajá, de yo, cabal. I. Ajá, de yo. Ajá, de yo. I.
wake up, de levantarse. Wake up. What get up? What get up? No. ¿Cuál es de levantarse? Wait out. W A. Ajá, cabal, cabal. It, it, a, six. Six a.m. A.m. O'clock. O'clock. Las dos sería I take a breakfast. I take take, o sea. Take. I, ajá, cabal, take, ajá. A breakfast de desayuno. A breakfast. Ajá, ajá. ¿A qué hora? It's 7 a.m. 7 a.m. Okay. La 3 sería I go to work. At 8. O'clock. Sí, yes. O'clock. Solo que I got toto, le apuesto. Solo un toquito le de. Gracias. La cuatro, okay. I leave work. I leave. Leave. Ajá, okay. I leave. Work at 5 p.m. La 5 es I take. Yo take dinner. Take dinner at 7 p.m. At 7. Pero me I take son. At 7. And I take dinner. Dinner de cena. D-I-N-N. Dinner. Ajá. Me faltó la A T. Dinner, ajá, cabal, at. At. Ok. ¿Y las 6? Las 6 tomamos la clase. A las 8 tomamos la clase. La 6 sería. I have. ¿Cómo? I have de yo tengo, de tener. I have. I have. I have the class. The class, the English. At 8 p.m. Yes. Ahí mandé los míos al chat para que más fácil. Salga más rápido. Chivo. Ajá. Vamos a ver. I get up. I wear up. I get up. I get up. No. I wake up. I wake up. Thank you. ¿Dónde lo mandaste? Cayó ahí. No lo veo. Sí. En el chat. ¿Lo ven? Yes, we see uh-huh. It. Yes, we see it. I wake up. Uh-huh. I wake up at 5 a.m. I go home.
verify the product. It's correct. It's correct. Pack the product. ¿Así eran, Dan? Sí. Board. Ok. Bueno, yo voy a corregir las mías. Me he equivocado. De pro. Oh, bueno, ¿van a tomar factura? No. No, 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 no. No, no, no. Ok. I wake up at 5 a.m. Voy a cambiar las mías. A las 6 de la mañana llegas tú a tu trabajo, Daniel. Sí, 6 a.m. Me levanto a las 5. 5 y llego al trabajo, ajá. Llego al trabajo a las 6. De ahí lo primero que hago es verificar que el producto esté bien. Sí. Mm. La 9 sería mayor, ¿no? The product is correct. 9 a.m., ¿verdad? 9 a.m. Sí, ¿verdad? Sí. Me levanto tarde porque llego noche. Qué chivo. She does make the breakfast. She does make two clear. Y she does cleaning. Okay. Yes. Hello. Okay. Sorry, guys, for the inconvenience. Karina Jamilet, right? Karina. Yes. Hoy tenemos la sesión después de la clase, oye, para que se quede al final. Bueno. Thank you. Lo aprovecho, ya que lo tengo acá. Fíjese que del área de recursos humanos me estaban preguntando que cuándo se enviaría la información por parte de ellos nuevamente. Yo sé que no he pasado todavía el curso, ¿verdad? Pero la licenciada en la primera entrevista que tuvimos, en la primera Teams, nos dijo que como que en la segunda semana o a mitad del curso, ellos iban a solicitar que se mandara nuevamente la información, pero no sabemos. Sí, dice que el correo va dirigido a recursos humanos porque ellos envían la documentación. Se pone la copia al participante para que esté al pendiente preguntando a recursos humanos si a ellos nos enviaron sus documentos. La fecha límite de envío de documentos, lunes 7 de junio, dice. Fecha tentativa, inicio lunes 14 de junio. Esta notificación incluye el link para que ellos evalúen. Quiero ver. Sí, pero, o sea, al parecer, ellos tienen que mandarle la información. La misma información. Ajá, dice que, bueno, se va a verificar los cuadros de notas. Porque no sé si es hasta finalizar el curso o dice, por otra parte, necesito que estén informados que este día enviaremos el correo a WA, en este caso, solicitando los documentos de inscripción para el siguiente curso, por si les preguntan al respecto y ustedes puedan solventar las inquietudes que está la información. El correo va dirigido a recursos humanos porque ellos envían los documentos, o sea, se pone copia al participante para que ellos estén pendientes, o sea, que usted tiene que estar preguntándole a ellos porque ellos ya tienen este correo, entonces para que le envíen la documentación para el siguiente módulo. Okay. Entonces consúlteles a ellos. Perfecto, gracias. Bueno, creo que ya va siendo hora, así que vamos a ir regresando. Sí. Thank you. Sorry, tengo un problema de señal.
Hi, Carlos. Solo ustedes están en grupo. Hola, hola. Vamos a pasar la asistencia before we finish. So we're going to go fast on these questions about the attendance list. Get ready and stay present with this information. Take a moment. Just one. No se les olvide que tienen que completar la actividad 10, ¿verdad? La tarea número 10 de este día y el midterm. Por ahí los compañeros que ya lo hicieron, pues ya están libres. Hoy voy a pasar las notas. Entonces, por favor, sí les voy a pedir de que las completen. Yo sé que algunos no están, pero voy a escribir en el grupo de que tienen que completarlas porque ya ha pasado mucho tiempo y pues, como ustedes saben, son bien serios. Adela Trinidad. Adela Trinidad. Present. Carlos Eduardo. Present. Eric Guillermo. Present. Ever de Jesús. Present. Gilmar Cruz. Present. Ina Crisia. Present. José Ángel. Present. José David. Present. Karen Lisette. Present. Karina Yamilet. Present. Catherine Abigail. Catherine Abigail. Marlene Yamilet. Misael Rivera. Nancy. Present. Nancy Lisette. Present. Oscar Manuel. Present. Salvador Alfonso. Present. Saúl Adolfo. Present. Victoria María. Yancy Guadalupe. Present. Yancy Magdalena. Bien, chicos, gracias por todo. Y no se les olvide, terminen ahora el midterm y terminen la actividad. Ahí están, ¿verdad? Acuérdense. Así que ya voy a revisar, tipo, dentro de una hora, creo yo, voy a revisar para que ya ustedes hayan completado las actividades, porque si no, les van a estar llamando pidiéndoles la actividad. Entonces, sí es algo que sí nos pidieron con bastante seriedad, ¿verdad? Por eso es importante que la terminen. Y bueno, eso sería todo. Thank you guys for the responsibility. And also, see you in the next class tomorrow. Have a beautiful night to everybody. Good night, teacher. Good night, you too. Thank you. Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Teacher. Good night. Thank you. Teacher. Yes? ¿Será que puede hacer, decir los nombres quienes hace falta las actividades, por favor? No tengo aquí, o sea, tendría que abrirlo, pero ya voy a revisar. En el grupo, teacher, en el grupo. Complete, o sea, ya lo completó usted. Yo creería que sí, pero no sé si lo envié. Vaya, entonces voy a revisar después su nombre y cualquier cosa ahí voy a escribir. Nancy Rodríguez. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias, Nancy. Ok, Karina, thank you for being here. Voy a pedirles que salgan. Ahí está. Ever se ha quedado. Ever, no sé si está por acá. Ok, Karina, how are you? ¿Cómo está, Karina? No sé, micrófono. Ok, Karina, esto es como un pequeño espacio para que usted pueda compartir un poquito acerca de su experiencia, de algún contenido pues que le haya quedado como duda o dificultad, algo pues que haya podido quedarle como duda, que le gustaría reforzar. Más que todo quizás sería en los verbos. Quiero ver dónde está el chi, tú, todo, no creo que otra palabra es. En eso que a veces me confundo algunos párrafos y hay palabras que tampoco no les entiendo, no los puedo descifrar muy bien, decirlo correctamente. Por ejemplo, quiero ver, ¿esta como este? No. No. Es de la clase...
No sé si me quedó muy bien. Es de la clase que sale el día martes. ¿Es sobre el uso del do? Sí. Ver, la del martes sería, let me see here, like, hoy estamos en 10, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, viernes. Yeah. Era la número 6, the number 6. Era el simple present, el uso del simple present. Yes. Ok, vamos a ver. ¿Qué recuerda, qué es lo que le costaba o qué no entendía de esa estructura? Diferenciar algunas palabras que si son negativo y positivo. Ok, le voy a compartir pantalla. Ok. Look at this. Entonces teníamos lo que es, me dice si ya lo puede ver. Yes. Ok. Teníamos una conversation. Por ejemplo, usábamos, good morning, Cindy, how are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who's Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Veíamos que utilizábamos el uso del make, ¿verdad? Usábamos los verbos en tercera persona. Esta es la que usted me dice, ¿cómo identificar cuando es negativo y affirmative? En este caso, si usted se fija en afirmativo, como es tercera persona, decimos she makes, he carries, he sends, it helps, my boss talks. Entonces, todos estos verbos que son en tercera persona, se le agrega S, IES o S. Y cuando es negativo, decimos doesn't, doesn't. He doesn't, she doesn't, he doesn't. He doesn't carry boxes. O sea, que él no, no lleva cajas en el camión. Cindy doesn't send reports. Es decir, cuando yo lo quiero hacer negativo, cuando yo lo quiero hacer negativo, nosotros vamos a utilizar... Cuando usamos ese negativo, nosotros prácticamente lo utilizamos usando el doesn't. Y el verbo va en la forma natural. Quiero mostrarle, aquí están, voy a, por ejemplo, estos. Si usted se fija acá, tenemos el verbo en tercera persona. Y el verbo termina en S, X, CH, SH, O. Nosotros le vamos a agregar una S. Por ejemplo, vamos a decir, he misses the class. En este caso, le agregamos ES porque el verbo termina en, si ustedes se fijan, en ED, ¿verdad? Entonces, he misses. Le agregamos acá esta estructura. He misses the class. Entonces, para los verbos en plural, usted solo dice they miss, you miss, we miss. En este caso, fixes. El verbo es fix, pero yo digo que Carlos fixes the bicycle. O sea, que Carlos arregla la bicicleta. Y le agregamos fixes. Si yo quiero decir en negativo que él no lo arregla, yo voy a decir Carlos doesn't fix the bicycle. Y ahí le haríamos. Ahí está. Mire, Carlos doesn't fix. Y Carlos fixes. En este caso, el verbo catch significa atrapar. She catch. Y le haríamos ese. She catches the ball. Y en he teaches. Esa es primera persona. Terceras personas, todo. He, she, it son terceras personas. Él, ella y ello. Los demás pronombres, el verbo en su forma normal. Pero esta regla es exclusiva para he, she, and it. She catches. He teaches English. He catches the ball. Él atrapa la pelota. Ella atrapa la pelota. Él enseña inglés.
Y tenemos acá, por ejemplo, finish. Like, we finish the lessons. Pero como en este caso es tercera persona, he finishes the lessons. Y en negativo sería... He doesn't finish the lesson. Y así, ¿verdad? Hay otros verbos, por ejemplo, que solo se les agrega ES. Otros que solo se les agrega la S, como plays, sleeps, dances, takes, uses. Solo se les agrega la S. Y para el negativo, como usted decía, se ocupa el doesn't. Doesn't fix, o sea, no repara. He doesn't finish, o sea que él no termina. Entonces prácticamente esa es parte de la estructura. Y por ejemplo, cuando los verbos terminan en una Y, pero que a la par no lleva ninguna vocal. O sea, solo va la pura, las puras consonantes. Por ejemplo, cry. Por ejemplo, digo, he cries. Y ya le quito la Y y le agrego la I latina más S. He cries for the movie. Ok, él... lloró por la película. Por ejemplo, she carries fruit. Ella lleva frutas. She carries. Y he copies the hungry. Entonces, vemos que en este caso, pues le agregamos la IS porque, el verbo termina en una Y. Eso es lo que usábamos en la clase anterior como un pequeño repaso. También está en el video, ahí es también en el video. Usted también, si lo quiere como fortalecer un poquito más, puede ver el video y ahí está bien explicado cada parte de la que vimos en la clase. Entonces acá, por ejemplo, cuando los verbos llevan una Y, termina con una Y pero a la par tiene una vocal, solo le vamos a dejar una S. Por ejemplo, plays, states, praise, porque a la par del, de la Y va la vocal. Okay. Entonces esa era como la regla de las terceras personas que estudiamos en la clase anterior, y esta es exclusiva para terceras personas. Para los plurales el verbo va en su forma normal, no tengo que agregarle ni S ni S, nada, sino que el verbo va en su forma exacta normal. Uh-huh. Sí, esa era mi duda también, que no le entendía, y como se me iba seguido la señal, hay palabras que yo no escuchaba muy bien también. Sí, por eso me quedo esa duda. Pero cualquier cosa puede escribir en el grupo y con mucho gusto voy a estar pendiente para poder contestarle, o si necesita algún material adicional, me lo pide por el grupo y yo se lo envío sin ningún problema. Okay. Bueno, le agradezco mucho por su tiempo. Thank you, Karina, and have a beautiful night. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye.